está mucho más interconectado hoy. Dependemos mucho más de variables internacionales, de condiciones internacionales, ya sea en temas sociales, en temas científicos, en temas familiares, así, en temas estudiantiles. Entonces, la construcción del diálogo en dinámicas internacionales, acercar a la gente, transmitir cosas que van de mente a mente y de corazón a corazón, es una manera de, primero, permear conocimientos; segundo, de enriquecerse culturalmente; tercero, de generar nuevas oportunidades para cada uno de los estudiantes; cuatro, encontrarse en una dimensión que definitivamente es mucho más vasta que la que podemos tener en ámbitos más comunales, que tienen su importancia, pero esto es crucial y es esencial.